short guy on the roof I can get from this. And in the sound of the punctuating chords, I want the sound of a short, twice and striped looping plucked. Ahí lo que está haciendo, estás ampliando, está grabando los sonidos. And then what we have to do is cut the notes in my ear. We can draw them together on a loop, isn't it? And then with the higher notes of the rhythm, again we can draw them together on a loop and play it synchronization with the first day. Perdón, ¿cómo es el apellido bien de ella? Delia. ¿Dónde? El apellido, ¿cómo es Delia? Ah. Así mismo. ¿Y hay otro? ¿Hay más? Sí. Sí, para luego mirarla. Pero bueno, estoy mejor Delia esa parte. Años y me gustó mucho estar.
ese error fue aprovechado por muchos artistas, tanto cineastas como artistas digitales, para empezar a crear piezas. Y es muy fácil de crear en Ableton Live. Y bueno, uno, tanto en el cine como en el sonido, se han utilizado como técnicas. Este es un ejemplo de un glitch tanto visual como sonoro.
Bueno, y todo ese tipo de efectos se pueden hacer con Ableton Live. Por eso era importante Ableton. Y bueno, y también tenemos esto, como que yo no estoy tan metido, pero también está el glitch, visual. Ese se hace como Audacity también. ¿Cómo? Ese se hace como Audacity también. Se sí, mete ¿cómo? La imagen a Audacity y se le echa. Se llama New Data, pues, la técnica. Que también se puede lograr cuando vayan a escanear una fotografía. Mueven la fotografía cuando se está escaneando y se crea ese tipo de efectos. Errores digitales. Ustedes quieren hacer como algo de un escanean su pintura, la mueven tantito del escáner y se empieza a hacer ese tipo de es una técnica. Y bueno, como decía, el glitch es todo es una cultura nueva, toda una cultura digital, ¿no? El movimiento sobre el error digital. Y pues eso es muy, muy fácil. Lo que hacen, o sea, no sé si se den cuenta, lo que hacen es cortar el pedacito, el mismo, hacen un loop de los mismos, pues, o sea, cortamos un pedacito del audio, lo copiamos, pegamos. Entonces, cuando se reproduce lo mismo rápidamente, entonces hay como un error digital. Como si se glitchara, o sea, si se detuviera el sonido. Entonces, así solamente se van a hacer cortos minúsculos. Y Ableton Live nos permite hacer eso porque tiene mucha posibilidad de ser como muy específico en el corte. Entonces vamos cortando y lo que pasa es que Ableton Live es muy rápido porque nos cuantiza luego los audios y nos da las casillas como son. Entonces podemos ir cortando, pegando, cortando, o voces, y vas haciendo eso, es cuando lo reproduces. Ahorita les voy a poner un ejemplo.